Nos encontramos en una minga comunitaria para limpieza pues de la vía, porque se encontraba pues muy desmontada, muy enmalezada, y entonces también lo quisimos acompañar con la gestión de la maquinaria ante la administración municipal, y contamos hoy con la presencia de la maquinaria después de mucho tiempo, porque no la veíamos hace rato acá en el corregimiento de San Isidro, y gracias a la gestión que se hizo y el apoyo pues que tuvimos por parte de Secretaría de Gobierno y el señor Felipe Játiva, hoy tenemos toda la maquinaria y esperamos arreglar pues los tramos que estaban completamente deteriorados, y ya estamos el día de hoy acá en una minga comunitaria y en un almuerzo que también nos colaboró la Secretaría de Desarrollo Rural para la olla comunitaria. Felipe Játiva pues ha sido muy dispuesto a trabajar con la comunidad, y cuando vamos a su oficina ha sido una persona muy amable al momento de traer la maquinaria a los corregimientos cuando se requiere. Pues más que todo por mantener la vía limpia por inseguridad que hay, por el monte y muchos animales, y tener despejado más que todo la visibilidad de los turistas que suben y bajan también, colaborar con todo, hay que hacer todo en minga. Siempre cualquier cosa que lo hacemos juntos en comunión. Cada 6 meses o cada 5 meses para limpiar la vía. A nosotros nos conviene tener la vía limpia. Estamos en el corregimiento de San Isidro, acompañando a la comunidad que por iniciativa de ellos propusieron hacer una minga para limpiar la vía del corregimiento el día de hoy. Obviamente pues tienen todo nuestro apoyo para contar con nosotros, subimos la volqueta, la motoniveladora, la retroexcavadora, y son estas obras y estas acciones que nacen de la comunidad, de la presidenta Diana Patricia, de los líderes de allá, de Jimmy, de Don Solarte, que nos incitan y nos motivan a seguir trabajando por el campo, una parte muy importante para nuestro municipio. Motivar y servir al campo es cuidar nuestros insumos, nuestra naturaleza y nuestros productos de consumo diario. Darle gracias a la administración del doctor Henry Devia y el secretario general de la alcaldía, que fuimos a pedirle un apoyo para el arreglo de la vía de nuestro corregimiento, en la cual nos está cumpliendo. Muy importante todo eso.